Lucas, bueno, una reunión productiva, todo gestionado por la diputada Jimena Sen. Sí, la verdad que bueno, desde que arrancamos el año tenemos un acompañamiento permanente y la verdad que hemos ido trabajando varios de los problemas que por ahí teníamos y nada, como se lo digo personalmente, agradecerle por esa predisposición y por estar presente. Que la verdad que bueno, en pueblos como el nuestro es muy importante tener este tipo de vinculación. Seguro. Se aprovechó la ocasión para charlar con la gente de la Secretaría de Hábitat sobre la continuidad de la construcción del plan habitacional que tienen aquí. No en esta oportunidad, porque ya tuvimos una reunión específica a fines del año pasado, te estaría diciendo que la segunda quincena de diciembre, donde bueno, la comuna de Matilde tenía el inconveniente que ya hacía del mes de marzo-abril de hace un año que no estábamos recibiendo los pagos de certificados de avance de obra, entonces por lo cual tuvimos que parar totalmente la obra. A raíz de esta reunión que tuvimos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto con la diputada también, se pudo recomponer esta situación, pero ahora bueno, nos encontramos en un inconveniente que obviamente que lo que se cobró quedó desfasado con lo que veníamos trabajando y de los presupuestos principales, que estamos hablando de un presupuesto de obra de agosto del 2022. De puro conocimiento, con la inflación que tuvimos y demás, es un inconveniente. Entonces, se ahora, absolutamente. Totalmente. Entonces lo que estamos trabajando con la arquitecta y con el contratista que venía laburando es ver cómo retomamos esta obra como para poder terminarla y que ya pueda ser habitada por el vecino de Matilde. ¿En qué porcentaje de ejecución está esa obra? Estamos en un 70% prácticamente. Lo que nos estaba faltando, a grosso modo, estamos hablando de instalación eléctrica, agua, gas y bueno, terminaciones de baño y cocina.